tienes un sub, pues estás malamente. Bueno, mejor quédate hasta el final del vídeo. Y ya que estás aquí, like y suscríbete. Venga, cariño. Los desvaríos del mundo del motor. Vamos a ver la noticia. La tengo por aquí. ¿Tienes un sub? ¡Cuidado! Han surgido grupos activistas contra ellos. El grupo activista de... Tide Extinguishers comenzó a actuar contra los sub en Inglaterra y poco a poco se está extendiendo por otras partes del mundo. Sus miembros denuncian que estos vehículos son especialmente contaminantes y peligrosos. El pasado mes de marzo supimos de la existencia de un nuevo grupo activista que había actuado contra un tipo en concreto de vehículos en barrios ricos de Londres como Chelsea, Notting Hill, Belgravia y Hampstead Heath. De igual modo, también habían realizado acciones en otras áreas menos acauduladas, como las ciudades de Bristol, Brighton, Cambridge, Liverpool, Sheffield y Edimburgo. Concretamente, la acción reivindicativa consistía en desinflar las ruedas de los SUV que encontraban a su paso, dejando además una nota en el limpio parabrisas que denunciaba la contaminación y peligro que este tipo de vehículo supone para los peatones y el planeta. Además, Tide Extinguishers solicitaba que se prohibieran los SUV en las zonas urbanas, así como la imposición de impuestos más elevados según sus niveles de contaminación. La protesta se extiende a más países. Ahora nos llega la noticia de que la acción de Tide Extinguishers se ha vuelto a producir esta ocasión en varias ciudades de Estados Unidos, Nueva York, Pensilvania, Chicago y San Francisco, entre otras. Pero también en Escocia, Suecia, Finlandia, Alemania... Escocia, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos. Ya está la otra puta. Sí. En esa nueva acción, además de desinflar una o más ruedas de los vehículos de tipo SUV, han dejado un aviso en el parabrisas con el siguiente mensaje. Hemos desinflado los neumáticos. Te enfadarás, pero no te lo tomes como algo personal. No eres tú, es tu coche. Hicimos esto porque conduces por áreas urbanas en tu enorme vehículo, lo que tiene enormes consecuencias para los demás. Aquí nos enseña el mapa este aquí. De momento a España no han llegado, pero están en Francia, en Países Bajos, y me está poniendo un poco así porque tengo un sub. Es probable que poco a poco esa reivindicación se extienda a más países de Europa y de otros continentes. Los miembros de grupo activista que no cuenta con un líder claro se autodenominan como defensores ambientales. Además, afirman que el objetivo de su protesta principalmente los fabricantes, ya que las compañías automotrices están tratando de convencernos que necesitamos coches enormes, pero los SUVs y los 4x4 son un desastre para nuestro clima, ya que en solitario son la segunda causa más importante del aumento de emisiones de dióxido de carbono en la última década, más que toda la industria de la aviación. El mundo se enfrenta a una emergencia climática, según la ONU. Millones de personas ya están muriendo por causas relacionadas con el cambio climático. Amplía. The Extinguishers no incide únicamente en las emisiones adicionales de estos coches más grandes, sino en el peligro potencial que suponen por esas mismas razones. De hecho, recientemente un juez aumentó la multa por saltarse un semáforo en rojo a un infractor por el mero hecho de haberlo hecho con un SUV, que ya lo consideraba más peligroso. Este grupo activista, que ya cuenta con más de 8.000 seguidores en Twitter, no solo ataca a los vehículos dotados de motor de combustión, sino también a los SUV híbridos y eléctricos. A ver, yo siempre pienso que todo grupo negacionista, hace falta, tienen que dar su opinión, pero tampoco se van a pasar por ahí desinflando ruedas. Y que eso en un SUV
con llantas de 20 pulgadas, te vas a limitar. Ya te lo digo yo, que me he puesto un testigo de una persona que cambió cuatro llantas, cuatro neumáticos de 15 pulgadas. Pues mira lo que te llaman. ¿Por qué atacan a subeléctricos? Si no contaminan prácticamente nada, lo único que contaminan las baterías, pero en el tiempo de utilización lo amortizas. Yo, es que no entiendo, es que... A ver, yo recomiendo la compra de SUV, de algunos modelos que tienen buenas características para ello. Por ejemplo, recomiendo el Dacia Duster por su aptitud 4x4, el Evo 5 por su relación calidad-precio o el Ford Puma por su comportamiento. Pero tengas lo que tengas, no sabemos si también atacan a los crossovers, que el coche más vendido en España es el 2020 el Dacia Sandero. Y de ese mundo del Dacia Sandero que tanto nos gusta, un 75% eran Stepway, la carrocería más campera, más crossover, más SUV, más como la queráis llamar. El otro 25% con Panther. ¿Qué nos está pasando? No tengo ni la más pajolitera idea. Pero si tienes un SUV, estás en peligro. Y lo sabes. Y lo sabes. Me voy a poner como Julio Iglesias. Hoy estamos a 20 de julio, a Hyundai 20 de julio. Así que hay que ponerse las pilas, ¿vale? Este atentado que están haciendo contra los SUV. A ver, no estoy defendiendo los SUV, pero hay que ponerse en un lugar, ¿no? O sea, pero hay que tener cuidado en esta vida. A la mínima que te descuidas, ya te arruinas. Este es mi comentario. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, un comentario, por si está activado, yo no lo voy a activar. Así que ya sabéis que aquí estaré. Y ahora vamos para despedir.